Esto es Paranormalidad. Ustedes no vieron, pero ya la policía ya nos regañó. Nos sacó de ahí todo eso, pero si grabamos iban a poner como que más. Pero por eso mejor no grabamos y ya estuvimos ahí. Yo te vamos a pasar un poco. Ahora sí, paranormalero, ya estamos en la zona en la que deberíamos de estar. No como allá atrás. Pero, ay, pendejo. Pero la curiosidad mató al gato, entonces. Ay, Dios mío. Entonces, pues quisimos ir a esa casa abandonada, en destrucción y todo eso, porque era de ley, ¿no? Uh-huh. Y ahorita estaba nervioso, disculpen, porque. Y el bicho no grabó porque me venía siguiendo un perro. Entonces. ¿Ya se quedaron atrás? Ya. Yeah. Es uno, no. ¿Saben qué? Iba a no usar el cubrebocas, pero yo creo que sí, por todo lo que hay aquí de polvo. Nos acabamos de dar cuenta que hay como un tiradero también acá del otro lado. Entonces por eso vamos a usar el cubrebocas. Como bien les comentamos, o si no sé si vamos a subir este video primero o va a ser segundo. Tuvimos un problema con unos policías ahorita. No debíamos de haber estado donde entramos, porque si es una zona frágil, pues si pusimos nuestra vida en peligro y nos querían ya meter al cívico. Entonces no sabíamos qué vaya a pasar, así que aquí chingo una toma esa. Mira, compártela ahí con los paranormaleros. Entonces, les digo que esta es un panteón que antes era una hacienda. Pero pues, vamos a adentrarnos entonces. Al contrario de todo lo que he visto en los diferentes youtubers y todo eso, yo siento tranquilo, está a gusto, está en paz. Menos por los moscos. Nada más por los moscos, ¿eh? Me encanta, hay un Walmart. Hay tumbas que están abiertas. Había oído que hay brujos que les gusta venir a recolectar los huesos, pero deben de saber los nombres de las personas que están ahí para que esto funcione, para que el ritual rinda frutos. Lo que estamos viendo ahorita aquí es que es una tumba sin lápida. La lápida es donde viene el nombre y pues no la tiene, güey, y es una tumba hueca. A lo mejor ya es una tumba que ya limpiaron para meter a otra persona, ¿no? Porque ya saben, aquí hasta la muerte cuesta. Ahorita no se ve tan bien eso. Oye, Beto. Cóbrame, perdón. Pues que si hay arañas, pero de las cabronas. Se acabo de ver una. Ahí grábala. Por eso hay que traer botas. Y hoy yo no traje botas. Me traje tenis por si había que correr.
Vamos para adentro, paranormal. Ahora, ¿por qué no venimos de noche? De noche es mucho más cabrón. Ahorita los polis decían, ¿quién los dejó entrar? Obvio, pues no íbamos a decir, ¿verdad? ¿Qué onda con esto? Y este son como las 8. Y esta iluminación que nos da la naturaleza es apropiada para este tipo de videos. Entonces, yo escogí este horario. Ya no tarda en oscurecer. Parece que va a llover, las nubes de allá, mira, bicho. ¿Sabes qué? Siento que sí son para limpieza, o sea, de ya cumplió su propósito la tumba. Y pues órale, a limpiar para que ya haya más lugares. Entonces me quedé ciscado con los polis, güey. Yo también. Un búho. ¿Dónde? Escuché. Escuché como el tucutú. Y señores, por favor no confundan, ¿eh? Un búho no es una bruja. Dejen de estarlos ahí apaleando o pedreando. Sí, se escuchó así como que... ¿Sabes qué? Da como que miedito, güey, asomarte y como que encuentres algo, ¿no? Sí. Que en cualquiera de esos edificios te va a salir una mano. ¿Cuál? En cualquiera de esos edificios te va a salir una mano. Pues la verdad se ve un panteón muy abandonado. Por todas las tumbas que están llenas de pasto, todas esas del centro. Mucha hierba, güey. Bastante hierba. Pero ¿sabes qué? Yo creo que vamos así y a la izquierda, ¿no? No siento que sea por parte de las familias, güey. Recuerden que pasamos la pandemia y con la pandemia estuvo todo esto cerrado, güey. ¿Cuánto tendrá? ¿5 meses? En la cual ya los panteones ya pudieron abrirse de nuevo. Sí. Y pues, ve, güey, cuánta hierba se puede ocasionar. La naturaleza reclama lo que es suyo. Aguas ahí. Y vaya que está enorme. Está inmenso, güey. No sé si es por el cruce, pero cómo se cruzan todos los aires aquí, güey, ¿eh? Bueno, ya se calmó todo cuando dije eso. Sí, nos paramos y se calmó el aire. Pero me sirven. Lo escuchen más bien. Yo, te lo juro, yo veía tantos videos de tantos youtubers y metían el miedo, güey, metían el... La naturaleza, señores, ¿vieron? Y nada más es este árbol. Ojalá se escuche. No siento inquietud, siento más inquietud por los polis, güey. Porque por todo lo que estamos pasando, por los sonidos que se escuchan, por los pajaritos que están aquí, güey, o sea, siento mucha tranquilidad.
También no entiendo cómo aquellos que se vienen a jugar la ouija arriba de... Sí, de una toma, ¿no? O sea, a mí ahorita me da cosa subirme una para tener una mejor toma. No, o sea, yo digo, o sea, tampoco nosotros estábamos grabando tumbas así tan claros por el respeto a las familias, porque hay nombres, ¿no ves? Pero, pues en una de estas, pues sí, que se metan allá adentro a... Oye, sí. A jugar la ouija. No, nada. Y así, bueno, no sabemos en otros países, pero así son los panteones en México. Son muy alejados de lo que ves en las películas, de un muerto por hoyo. Aquí son familias completas. 6, 7, 8 personas incluso. Hasta más, me atrevería a decir. En ese tipo de huecos, ¿cuántas personas caben? 12. 12 personas. Y son... Y hay construcciones muy bonitas, güey. Hay muchas construcciones muy bonitas. Ah, no, es que cualquier ruido. Tienes que asesorarte, güey. Vamos para allá entonces. Nada más nos estamos. ¿Sabes lo bueno que tenemos ahorita nosotros? Es la referencia del cerro. Creo que el cerro a nuestras espaldas. ¿Sí? ¿Eh? No, es que este camino se ve muy de película de terror. Ajá. Dice que te da ñañaras, ¿no? Sí, muy largo, sin nada. Ve, esa tumba está escondida atrás de toda la maleza. Hay alguien llamando a sus perros. Fíjate que es lo que me da más miedo ahorita. Escucho como que algo atrás. Pero no así en el sentido paranormal, sino no sé si sea un perro, no sé si sea un poli. Y me da cosa. Ok, vamos para la derecha. Porque el chiflido se escuchó de allá atrás. Entonces... Ese sí se ve que a la mala, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Esta está rota. Esta... Pues nada, me rompieron un pedazo. Pero no hay nada. Esto fue vandalizado. Es que también recordemos que hay muchas familias que les deja cositas, ¿no? O sea, cosas personales de la gente que falleció. Y hay gente ganda ya que viene y pues chingazo madre se lo roba. Es por eso que un panteón es muy cuidado. Es bastante cuidado. Ah, este de aquí como que hay lodo. Y no grabé cuando pasaron corriendo, maldita sea. ¿Por qué no? Estaba viendo el reguilete que se mueve ahí. Ahí están. Son los guardián. Caminando normal. Y tampoco creo que estén como entrenados para atacar, ¿no? Porque también hay mucha gente que viene aquí a ver. ¿Qué pedote?
nos acaban de sacar tres perros que pasaron cruzando así, enfrentito de mí. Y es como les decía, paranormaleros, o sea, un panteón es un lugar sagrado. Es un lugar que hay mucha calma. No vas a llegar a ver algo paranormal. No vas a llegar a ver a la Llorona. Vas a llegar a ver esto. Todo esto que hay aquí. Que es la tranquilidad de la gente que ya no está con nosotros, ¿no? Sí te pueden entrar nervios, sí te pueden entrar pelos. Ahorita nuestro más miedo que tenemos Bicho y yo es que la poli nos vuelva a encontrar otra vez y nos lleve al cívico. Entonces, no nos echen a los perros. Ahí enfrente cruzando, ¿ya lo viste? Tranquilo. Les tengo un pavor yo a los perros. Nos hemos tenido unas piedras. No, pero es que... Sí. Ahí hay otro. Porque el que... El que nos dio la bienvenida hace rato se veía bien buena gente. Se nos acercó y nos saludó. No, pero espérate, ahorita está de moda eso de los ataques de las jaurías de perros. Entonces... Ya, es verídico eso. Si quieren, vayan y chéquenlo. Las bandas de perros. Ajá, o sea, ya creo van dos personas muertas por ese, por esas cosas, güey. Entonces. Sí, ese güey nos está grabando sobres. Querían mostrarles porque son como siete perros ahí juntos. Y se juntaron, ¿eh? Ajá. O sea, no estaban, están hablando, güey. No, fuera de coto, nos están viendo. Están hablando. Estoy de música. No manches, que viene de abajo. Se escucha de esta tumba que dice L1C12. De ahí se escucha la música. Ya no se oye. Este es un panteón por... Este es un panteón por dentro, señores. Hay unos bonitos, hay unos feos, hay unos que están medios como este. Pero este, algo aterrador, paranormal, pues no. No creo que siempre se encuentre. Pero pues también hay que respetar las tumbas, ¿no? Entonces, vamos a seguirle, vamos a salir y nos despedimos allá afuera. Va. Esto fue la visita que hizo Paranormaleando al panteón. Fue agradable. De repente sí nos sacaron de pedo porque los perros salieron muy acá y sí me dio mellito. Entramos a una casa que estaba abandonada dentro de este panteón, porque recordamos que esto era una hacienda, y eso lo van a ver próximamente en nuestros videos que vamos a subir. Y pues yo soy Dexter, él es Bicho, y esto es Fue y Será Paranormaleando. Bye.